subestimado demasiado este viaje. Estoy muy cansado. Ya me hacía faltar gasolina. ¿Qué tal, amigos? Ya así poco a poco llegando a nuestro destino. Está haciendo un calorazo, estoy transpirando como un cerdo. Iré a tomar algo por allá y consigo un poco de gasolina. Vamos, continuaremos. Algún lugar siempre nos va a pillar la noche para descansar. Amigos, como ya era de esperarse, estamos en el puente de Ibirgarzama. Es difícil de pronunciar, Ibirgarzama. Estamos ya 4 horas de llegar a la ciudad de Santa Cruz. Vengan a acompañarme a ver lo que tenemos acá. Es algo muy, muy, muy interesante. Esta es la motito. Ya vamos a llegar el día de mañana, está empezando a oscurecer. Estamos en el río puente de Ibirgarzama. Están pescando allá bajitos, no sé si se nota. Están cazando pescaditos. Quisiera meterme a nadar, está por oscurecer ahorita en este momento. Ya no falta mucho para llegar a Santa Cruz. Son 4 horas, pero no quiero arriesgarme a caminar de noche, por eso es que lo que vamos a hacer ahora es quedarnos aquí. Ibirgarzama, y el día de mañana tempranito vamos, ya no falta mucho, son solo 4 horitas, que yo creo que hasta mediodía de mañana ya vamos a llegar a comer un mahaón. Bueno, síganme, vamos a buscar algún lugar para descansar. Bien, amigos, como ya saben, estoy ahora en el poblado de Ibirgarzama. El día de mañana voy a partir hacia la ciudad de Santa Cruz. Son 4 horas aproximadamente que tengo que dirigirme. Veamos cómo va a ser este recorrido. Al parecer va a ser puro asfalto, como el camino que hemos recorrido hasta el momento. Es un buen camino que tenemos. Yo creo que vamos a llegar un poco antes. Por el momento es muy tarde, he hecho una travesía muy larga y me toca descansar. Bueno, nos vemos hasta el día de mañana. Muchos me dicen que por andar en moto yo estoy muy loco, pero todos vamos a morir algún día. Es mejor aprovechar la vida ahora que estamos conscientes de nuestra locura. Si quieres volar, eres tú el único quien te va a poner esas alas. Ponte tus alas y vuela. Sé libre, disfruta de la vida. Es tuya. Me detuve a contemplar estos hermosos paisajes que hay aquí en Santa Cruz. Estamos en la carretera. Díganme si ustedes no se detendrían a ver estos paisajes. ¡Qué hermosura, chico! Me gusta este ambiente, es muy cálido, muy tropical. ¡Ay, ay, ay! Sí vale la pena tanto esfuerzo. Bueno, continuaremos. Nos falta mucho camino por recorrer aún.
Miren la cantidad de ganado vacuno que tenemos allá. Uy, estas carnitas, qué deliciosas. ¿Qué les parece, amigos? Fui muy escéptico a un principio pensando que no iba a llegar, pero ya me ven. Estoy en la ciudad de Santa Cruz. Vamos, acompáñenme a conocer un poco más de esta hermosa ciudad. Puedo decir de Santa Cruz, creo que una imagen vale más que mil palabras. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ahora ya a pocos minutos de la ciudad de Santa Cruz. Es una población llamada Cotoca. Es un hermoso lugar. En este momento estamos en fecha aniversario. En buena hora hemos llegado a comer unos riquísimas roscas. Creo que lo llaman roscas de azúcar que he visto de aquel lado. Vamos a ir. Me voy a quedar a descansar esta noche aquí en Cotoca. Y el día de mañana vamos a ir a rondar por todo este departamento de Santa Cruz. Veamos hasta dónde llegamos. El día de mañana estoy pensando ir a Pailón y después vamos a ver qué hacemos. Les voy a mostrar mi travesía. Nos vemos. Plaza que visito es más linda que la anterior. Es un bonito lugar aquí para quedarse, más tranquilo. Hay mucha tranquilidad.
Bueno, señores, como ustedes saben, ya estamos en la comunidad de Pailón. En este momento estamos en la plaza. Vamos a quedarnos unos días acá en Pailón y veremos. En este momento hace un clima templado también y pues da ganas y es bien propicio bañarse a cada rato. Bueno, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Nota mental, nunca comer nada dentro de la carpa. Se ha llenado de hormigas mi carpa. Tiene que vaciar, siguen caminando. Estoy tratando de ir lo más lejos que puede llegar uno, pero este camino es netamente de tierra. Voy a hacer casi una hora más aquí en camino de tierra y está resbaloso. Veremos hasta dónde llega. Saben que esta moto no es para tierra, pero igual estoy yendo a buscar aventuras. Veremos qué tal, hasta dónde llegamos. Me puedo quedar por ahí. Hay pequeñas poblaciones donde tal vez pueda quedarme. Hay mucha tierra, mucho polvo. Vamos a buscar aventuras. Acompáñenme. Nos encontramos en la plaza de Rosal Centro. Es una placita muy bonita, muy tranquilita. Hay mucha bullicia acá. Está haciendo un calor terrible. Voy a buscar algo para comer. Estoy muy, muy, muy lejos de Santa Cruz. No sé dónde, hasta dónde llegué, pero aquí estoy. Voy a buscar algo de comer por aquí. Veremos hasta dónde salimos. A veces me pregunto por qué hago este tipo de locuras y me respondo y digo, ¿por qué no? Me quedé unos días en esta hermosa comunidad junto a su gente muy amable. Estaré infinitamente agradecido a la familia Harder. Y siendo muy sincero, no quería irme. Como todo principio tiene su final, ya me tocó despedirme de estas hermosas tierras. Con un dolor en mi pecho, me toca decir adiós. La noche antes de irme llovió torrencialmente. Indican que desde hace mucho tiempo que no llovía así, es como si el mismo clima no quisiera que me vaya, pero aún así tenía que irme. Me busqué los modos y tenía que salir de alguna forma de la comunidad. Ya es la quinta vez que me estoy cayendo ya. No sé qué voy a hacer. Estoy
casi en medio de la nada. Ojalá alguien pase a ayudarme. La moto es muy pesada para levantarla. Ay, 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 ¿qué voy a hacer?